Buenas, gente, estamos en Little Nightmares, capítulo 4, si no me equivoco. Y en el último capítulo habíamos conocido al conserje, que era el tío ese que estaba con el telar y tal. Que vamos, que no tenía cuerpo, era solo manos. Me mató un par de veces, pero bueno, al final conseguimos librarnos de él y llegar a otra fase. Y ahí es donde nos quedamos. Espero que me cargue donde lo dejé, ¿no? No, me ha dejado un poquito más atrás. Así que tenemos que repetir esta zona, pero bueno, no era una zona complicada, o sea, morí un par de veces aquí también, sí. Pero bueno, ya me la sé. Así que no creo que muera tanto. Pero una o dos veces seguro. ¿Vale? Tenemos que ir de esa maleta a la otra. Vale, no me deja moverme ahora. Corre, niña, no sé si nos da tiempo, ¿eh? Nos da tiempo, ¿vale? Y ahora tenemos que ir a esa de allá adelante. Sube, niña, nos da tiempo. Perfecto, y ahora tendríamos que ir a esa de allí, de la derecha. Corre, niña. Hemos llegado. Six se llama la niña. Como el número 6. Pues aquí es donde habíamos guardado realmente. El punto de control era atrás y aquí nos habíamos quedado. Trampa. Si la piso malo, ¿no? A ver. ¿Podemos cogerla? No, eso era agacharse. Pesa mucho esto, ¿eh? No podemos. Vale, a ver qué hacemos por aquí. Eso no podemos cogerlo. Tenemos una abertura por ahí, otra trampa aquí. Vale, parece que en esta sala es de paso, ¿no? Que no hay que hacer nada. Sala de paso. ¿Qué viene? Corre, niña. No puedo correr más rápido, ¿eh? Me quedo ahí. Aquí no llegará a cogerme, ¿no? Estamos encerrados con él, ¿eh? Si no me muevo, no hago ruido. Mierda, tenía que haber corrido. Puto gnomo ese. Bueno, supongo que seguimos aquí. Vale, ahora ya, por lo menos la segunda vez, sabemos a qué atenernos. ¡Corre, Forest! ¿Me choco? No llego. No llego, es que me he comido el poste. Me he comido el poste. Yo pensé que a este le habíamos perdido ya, y no, ¿eh? Tiene pinta, no sé si es el boss principal, pero tiene pinta de que nos va a seguir un buen rato. No dejes de correr, niña. Corre, niña. Lucha por tu vida.
nos mantenemos aquí. Él nos cierra. Creo que vamos a bajar, ¿eh? Para que el salto no sea tan alto. What, ¿qué ha pasado ahí? Me ha chocado el bicho, ¿eh? El bicho se ha chocado conmigo y me ha echado para atrás. Vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejar que el bicho sea la distracción? Vamos a probar una cosa, pero lo mismo palmo, ¿eh? Nos vamos a quedar aquí. Es que esto, una vez lo abra, nos va a tirar, ¿eh? Si saltamos desde aquí, hacemos ruido. No podemos irnos para allá. Vale, quería comprobarlo. No nos deja irnos para allá, ¿eh? Porque alarga la mano en un momento. Así que supongo que habrá una forma de camuflarse por esta habitación. Mientras usamos al otro de distracción. Corre, Six. Pues si no me ve. Vale, se ha ido con el otro, ¿no? Va a estar por aquí rondando, ¿eh? Tiene pinta. No tenemos fuerza para empujar eso, ¿vale? ¿Qué es esto? No me deja cogerlo. Pero esto sí. No veo nada en la habitación, realmente. Y el mono, qué raro que no me deje cogerlo, ¿no? Ahora sí. Tiene que haber un interruptor o algo, ¿eh? No vemos interruptor realmente. Vale, creo que a lo mejor si tiro aquí las cosas, hay demasiado peso y se cae, ¿no? Hacia abajo. Pero tíralas bien, niña. Más o menos. A ver, desde aquí. Es que no se ve mucho, está muy oscuro. ¿Y si empujamos desde el otro lado?
A ver, dice que la caja la llevemos a algún lado. La caja la podemos arrastrar, pero no sé hacia dónde. Aquí parece que hay una tablilla suelta, ¿no? Ahí está. Por la derecha, siempre por la derecha. Aquí hay un gnomo de estos. Pero parece que no podemos pasar, ¿eh? Ah, vale, ahí sí. Huyen de mí. No me atacan, ¿no? Ni nada, creo. Cuidado que está ahí arriba. ¿Me oye por aquí si corro o algo? A ver. No, no tiene pinta. Vale, tenemos que subir para arriba, ¿eh? Si no me equivoco, hay que subir para arriba. O por aquí. No veo nada, tío. Ahí ya no subimos más. Eso es una caja, nada más. Está ahí donde el mono él, ¿no? A ver, él en teoría no creo que pueda meterse por aquí. No tenemos nada por aquí, ¿eh? Distraerle y volver hacia donde está él. ¿Y qué? Pero es que si vamos ahí, ¿qué hacemos? Él parece que se va moviendo. A ver, vamos a intentar por donde hemos venido. Es un poco suicidio esto, ¿eh? Y realmente no sé por qué está el camino este. Vale, no nos deja subir, ¿eh? ¿Por dónde nos hemos tirado? Por aquí no podemos saltar. No, hay que pasar por aquí abajo, ¿eh? Hay que hacer algo que no estoy viendo. A ver si podemos arrastrar alguna caja o algo. Ahí no nos deja subir. ¿Qué es esto? Hemos cogido algo. Hemos cogido algo, pero creo que es para logros de Steam o algo así, ¿no? A ver, que no veo la ruta. Por ahí no tenemos nada. Aquí tenemos una... No, esto es una caja. Pensé que era una puerta al principio. Pero luego por aquí tampoco tenemos camino. Pues gente, como no haya que volver, no tengo ni idea, ¿eh? De todas formas, yo no creo que se pueda volver a subir. Como por aquí, a lo mejor. Coño, que está aquí, ¿eh? Vamos a probar a coger el mono. No me ha visto.
Casi me agarra, ¿eh? Vamos, niña, sube. Niña, pasa, coño. Joder, qué acojones este juego, ¿eh? Por aquí estamos seguros, ¿eh? Por aquí no me puede seguir. Coño, que está por ahí. Vale, tenemos algo ahí en medio. Podemos interactuar. Debería ir agachado, ¿eh? Bicho, déjame en paz ya, coño. Me coge, pero si estoy escondido. Y ni me he movido. Qué falso. Estoy quietecito, que no hago ruido. ¿Y sabe que estoy ahí? Bueno, nos deja aquí, por suerte, donde la puerta. Huéleme esta, hijo puta. Mira, no me veo ni yo. Tenemos que coger un zapato, creo, y darlo al botón. No me estoy moviendo. Me pilla, ¿sabes? Creo que el sonido es para despistar, ¿no? Lo de los relojes. Cuando suena es cuando puedo correr o puedo moverme y tal. Vale, más o menos sé cómo hacerlo. A correr. Corre, niña, por tu vida. Ya viene, ¿eh? ¡Abre la puerta, niña! ¿Pero qué haces, niña? ¿Estás tonta? Bueno, poco a poco vamos avanzando, ¿eh? Pero muriendo mucho. Lo que pasa es que me deja aquí todo el rato. Ya podía dejarme ahí donde muerto, ¿no? A ver si podemos subir por aquí.
A tomar por culo, bicho. ¿Puedo agarrarme la lámpara? No me he matado, ¿no? Ah, vale. No se ve mucho aquí, ¿eh? Es un juego muy oscuro. Vale, hay algo ahí que se mueve. No, no, niña, ¿qué haces? ¿Qué haces? No bajes. Bueno, baja. Ya que estás. Vamos a mirar por aquí a ver qué hay. A ver, esto parece un pomo, ¿no? ¿Lo agarras o algo? No, no. No quiere agarrarlo. Subimos por aquí. Y saltamos al piano. ¿Qué hay por aquí? Vamos a encender esto. ¿La vela podemos? Sí. Eso no sé si es un punto de guardado o qué hace exactamente. Pero nos viene bien. No vendrá, ¿no? Al oír la tecla. No, no, no. Vamos a esperar, esperar, esperar. Acércate más. Coño, lo he pillado mal. Hay que seguir escalando ahí donde los libros. Y espero no caerme. Ahí está. Sube, niña. Mierda. Que lo tenemos ahí. Creo que hay que seguirle, ¿eh? No me mates ahora, cabrón. Vale, ahí parece. Creo que es esto. ¿Se puede coger esto? Ah, no, es un libro. Pensé que era una palanca para ponerla ahí. Sube, niña. Me raya mucho el tema de la cámara, ¿eh? Oye, aquí arriba no me puede coger, ¿no? ¿O sí? A ver, estoy en una esquinita, ahí no puede. Así podemos tirar el mono este para abajo. Casi me pilla, el cabrón. No, tío. Bicho asqueroso. Muy intenso el juego, gente. Es complicado, más de lo que parece. Vamos a intentarlo hacer un poco más rápido, ¿no? Es que creo que si lo hago de otra forma, voy a tardar más. Espérate, que venga aquí. Que se ponga a mirar. Mierda, me he caído.
Hay que tener cuidado con los saltos porque no me cojas, cabrón. Venga, calma, Es que aquí hacemos ruido al saltar. Vale, lo tenemos allí detrás. Sal... Su puta madre. Su puta madre, no le atino, macho. Habría llegado, Habría llegado bien, pero es que no le he atinado al sitio. Tío, ya podían dejarme un poco más cerca. Vamos a hacerlo a lo rápido, A ver si sale también. Me caigo encima suya. De puta madre. Bien jugado. A ver, es que yo creo que tengo que dejar que registre por lo menos una vez. El problema es que luego al caer hago ruido. Es un salto alto. Claro, y hay que pasar por aquí, porque si pasamos corriendo por abajo... Nos caza, seguro. 100%, Vale, esperamos a que registre aquí. Lo mismo si nos llevamos el mono en vez de tirarlo, puede venir bien, No me deja pasar. Con el mono no nos deja pasar. Ah, vale, que me puede pillar por ahí abajo. Ese es el salto, gente. El salto lo que me está jodiendo. Porque todo lo demás lo paso fácil. Pero el salto ese... Habrá que tener paciencia y esperar a que se aleje y se vaya a otra parte, ¿no? Vale, aquí nos toca esperar, queramos o no. Que registre, en esta la paso, Digo, me llevo el mono y lo paso al otro lado, pero el mono no nos deja llevárnoslo, No entramos por la puerta. Así que hay que tirarlo sí o sí. Casi me caigo. Que me pilla. Vale, cuidado aquí, Se está rayando ya. Tenemos que caer en los libros. No creo que venga aquí a mirar, ¿no?
Venga, vete por donde has venido. Ahora bajamos aquí. Mierda. Vete, vete para allá, que allí estás bien. Aquí creo que vamos a hacer ruido al caer otra vez, ¿eh? Os lo dije, que en esta me la pasaba. Easy. Vale, ahí tenemos para una palanca. Una maleta. Una silla. Nada más, ¿no? A ver, ¿podemos encender aquí? Está todo tan oscuro, tío. Vale, creo que sé lo que tengo que hacer. Creo que va a haber que volver, ¿eh? Tenemos que coger esto. Pero ¿cómo lo pasamos? ¿Cómo pasamos eso al otro lado? No, no parece que se pueda volver hacia el otro lado, ¿eh? A lo mejor subiendo por aquí. Estamos subiendo, pero es que no veo una mierda. O sea, veo la pantalla en negro, ¿eh? Vale, vale. Me caigo, me mato, tío. Demasiado oscuro. No me dejes en la biblioteca otra vez, ¿eh? Ah, vale, vale. Vale, tenemos que subir por ahí. A ver, ¿dónde estaba la...? Aquí. Es que si me dejase subir con la... con el mechero... No veo una mierda. No sé si tengo que saltar. No nos deja pasar hacia la izquierda. No veo nada para agarrarme. Y desde ahí me mato, vale. Pues no sé a dónde ir. ¿Qué tal vamos de tiempo? 33 minutillos, bueno. A ver, vamos a... Eso no sé si vale para algo. Creo que es por aquí. No. Bueno, gente, aprovechando que nos ha guardado por aquí, que este es un punto de control, vamos a dejar aquí el capítulo y seguimos desde aquí en el siguiente. Así que poco más. Nos vemos en el próximo.